Hola de nuevo, chicos y chicas. Estamos de vuelta aquí en Dark Souls. Retomamos lo que dejamos el otro día en el santuario de enlace de fuego. Previamente a avanzar, vamos a subir al personaje de nivel. Yo os aconsejo que cuando subáis de nivel al personaje, o bien enfoquéis hacia lo que queréis hacer, es decir, queréis magia, queréis golpes o lo que sea, o ir equilibrados, ¿vale? Para estar un poco compensados. Vamos a ver qué nos dice este paisano. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both. And something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Vale, nos está diciendo que nuestro próximo objetivo tenemos que activar las dos campanas, una que está en la iglesia de los no muertos y otra que está en la parte de abajo, Messi. Vale, por aquí hay varios caminos, ¿vale? Pero por el que tenemos que ir es el por el de la derecha. Vale. Vamos por aquí. Y bueno, nos vamos a encontrar los primeros enemigos. No son muy complicados, pero hay que tener cuidado porque estamos cerca de un barranco, ¿vale? Y cualquier descuido, pues nos podemos ir al garete. Sobre todo cuidado estos ataques en salto que nos hacen, que son muy fuertes. Veis, lo que os digo, intentar dar distancia y atacar. Vaya, comí una bomba incendiaria. Yo que os digo, observa siempre porque os puede salir algún enemigo y os puede reventar ese de arriba, es el que nos está probando. Y hay que tener cuidado, como digo, con el barranco, porque estamos muy al lado y nos podemos ir para abajo en un momento. Cuidarnos cuando... ¡Ah, carajo! Adiós, hemos muerto. Perdón, tía, que hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a cortarlo para que no sea tanto coñazo. Y volvemos a salir en el mismo sitio. Subimos por el camino este de la derecha. Por aquí vamos al burgo de los no muertos. Y bueno, ahora vais a ver de color verde lo que son nuestras armas, ¿vale? Fuera. Mira, mira, cuidado con esos combos porque como os pillo un combo de esos, no os voy a decir que estéis muertos, pero os deja muy jorobados. Ese de arriba hay que tener cuidado e intentar traerle para adelante. Mira, nos quemamos de nuevo. Ahí. Cuidado de nuevo con el barranco, no nos vayamos para abajo. Por nuestras armas. Este fuera, que es el que nos está dando por saco. Y con lo que os digo, si no lo veis muy claro, además este es un espacio muy cerrado, llevarosle a un espacio más abierto y así les podéis dar más tranquilamente de que nos podáis, no os caeré, vamos. Por aquí arriba. Observar mucho la zona, ¿vale? Porque siempre suele haber cosillas y son importantes, ¿vale? Aquí al fondo en este cadáver hay un objeto que ya le he cogido antes. Bueno, aquí tenéis una ratilla. Cuidado porque las ratas, si os atacan mucho, os crean veneno, ¿vale? Esa barra como se llene, os empecéis a envenenar y podéis morir, vamos, va quitando la barra de vitalidad. Avanzamos por este pasillo. La puerta creo que está cerrada. Revisamos del otro lado, si no me equivoco. Efectivamente. Y bueno, aquí ya vamos a llegar al burgo de los no muertos.
que es nuestro nuestra misión, vamos. Aquí tenemos enemigos, ya digo, cuidadito. De uno en uno. Más adelante, cuando juguemos en cooperativo con algún colega, con Ferna, al ser dos, pues es más fácil. O sea, ahí ya podemos ir un poquito más, digamos, a saco. Y sobre todo tener mucho cuidado porque os ponen enemigos a traición, ¿vale? Este se intenta rodar para quitarte esto. Amigo, cuidado con los mensajes porque mira, ¿dónde está ese objeto? Y casi vamos para abajo. Mira, un enemigo nada más girar. Si nos descuidamos nos puede hacer mucho daño. Y si hay algo... Nada. Monstruos. No hay nada. Ni estas escaleras, no podemos subir por ahí. Pues vamos a por el objeto. Mira, ahí abajo hay enemigos. Siempre observar. Puede ser que os tengan una emboscada. Uf, ahí estamos. Hemos estado cerquita, pero no, no ha pasado nada al final. Vale. Y nada. No hay salida aquí. Lo que os digo, siempre ir protegidos por si acaso os ataca alguno, que podéis estar cubiertos. Y aquí, cuidado con trampa más adelante, ¿ves? Lo que os digo. Hay gente que os dice las cosas bien. Mira, 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 ¿veis ahí uno colgado? ¡Ah, carajo! Y mira, viene uno. Ponen el objeto así como tentador. Y luego os lo intentan liar. Mira, mira, otro por detrás. A ver. Fuera. Bien. Lo bueno que tiene la cimitarra es que es como la Uchigatana, que la veremos más adelante, que es muy rápida. Te permite recuperarte rápido y dar golpes rápido. Vamos por aquí arriba. Este pasillo, mira, sí. Comunica con el... Aquí abajo tenemos un objeto. Alguien ha muerto, no sabemos quién y por qué. Humanidad. Esto es lo que vamos a necesitar para cuando convoquemos a alguien online. Tenemos que estar humanos, ¿vale? Porque si somos huecos, no podemos convocar a nadie. El camino ahí está cortado. Así que nos toca ir por la niebla en cuestión. No podemos entrar allí. Podemos romper eso, así que para adelante. Vamos a atravesar la niebla, pero antes a curarnos por si acaso, porque pueda venir. Vamos a ver, está muy tranquilo. Mira, un objeto aquí, alma del muerto no perdido. Perfecto, aquí arriba. Mira, ahí para saltar. Lo que pasa es que aquí esta mancha de sangre significa que alguno ha caído, ¿vale? Para saltar hay que ir corriendo y darle de nuevo al de correr, ¿vale? Con esa forma saltaréis. Luego intentamos el salto. A ver si nos sale. Primero vamos a investigar. ¡Bueno! Ese me da a mí que va a ser amigo nuestro más adelante. Que ya en el 3 sale uno similar y buen amigo es. Vale. Estos son muy sencillos los enemigos estos. Ahí no hay nada. Ahí nos está tocando las narices el de la ballesta. Vamos a matar a este tío. Nos está jorobando bastante. Perfecto. Vamos, porque al final
Y mirad, ahí tenéis la primera hoguera, el burgo de los no muertos. Importante porque viene bastante bien. Lo único que tened en cuenta es que acabamos de encenderla, los enemigos van a volver a salir todos, sin excepción. Excepto los jefes, obviamente. Vamos a ver si hay algo, no hay nada. Y esta escalera que está rota. Mira, hay una escalera que entiendo que si vamos desde arriba, crearemos ahí lo que es el atajo. Vale. Bueno, hemos encendido la hoguera, pero no nos hemos sentado. Por lo tanto, por eso no se restablecen, ¿vale? Abrimos esta puerta. Ten cuidado, ya os digo, que no pongan una trampa, que suelen poner a traición a los enemigos. Un escudo de madera. Aquí tenéis que tener cuidado porque son dos enemigos. Intentar que venga uno. Porque si no, pueden hacer la 13-14 ahí. Bueno. Aparte de lentos, se protegen bien. Bueno, me salta ahí. Pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Lo que podéis que. Lo peor que podéis hacer es lo que acabo de hacer, que casi me quedo encerrado ahí. Y me hubiesen reventado. Bueno, como estos parecen que. Tal, a ver si vienen. Vamos. Bueno. Pero al final me matan, ya verás. Ahí está. Ese es el ataque crítico que os digo. Que es esencial. Pillarles la espalda. Y muertos. Ahí no hay nada. Ojo, vale. Perfecto. Vale. Mira, vamos por aquí, bueno. Nos iba a dar un sustito. Bueno, se le ha quedado atada la madera. Hala, fuera. Nada, nada. Nada, mira. Well now, you seem to have your wits about you, Then you are a welcome customer. Era un mercader. Trade for souls. Everything's for sale. Os vende todo, bueno. Pues aquí podéis comprar cositas. Mira, la saponita y la naranja es para escribir mensajes y todo esto. Luego también os vende la caja sin fondo, la llave de la residencia, que esa la vamos a necesitar. Y los yelmos. Vamos a coger esto. La llave. Que la vamos a necesitar. Luego armas aquí, tenéis muchas opciones. Y flechas. Vamos a coger unas poquitas. Por si acaso. Thank you kindly. Vale. Ya no tiene nada. Vamos a darle de nuevo a ver si nos da algo. No nos dice nada. Así que nada. Things are getting treacherous and a horrible goat demon has moved in below. And if you stick around this place, it might. El demonio cabra que es el jefe con el que nos tenemos que enfrentar. What a waste of time. Go and fall off a cliff. Que me caiga por un barranco, ¿viste? Se llama mamón. Ya ajustaremos cuentas más adelante, tú y yo. Continuamos por aquí. Os digo, cuidado al girar en los sitios. Mira, aquí hay unos cuantos enemigos. Vale, se fuera. Otro. Y uy, va.
Cuidado que nos enganchan. Venga, uno. Y el último. Vale. Ahí hay una escalera. Un objeto ahí, cuchillo arrojadizo, y por ahí vamos, por donde hemos venido. Bien, podemos saltar a donde íbamos antes. Pasábamos dos veces al de correr y ya hemos saltado. Vamos a ver qué nos dan. Proyectil más adelante. Tiene pinta de un arma de largo alcance. Por aquí no hay nada. Mira, ahí está. Ballesta ligera y perno normal. Bueno, pues ni tan mal. Lo único que la ballesta no podemos apuntar. Es una putada, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues vamos por donde hemos venido. Por aquí. Y tenemos que ir por donde la hoguera, porque todo esto ya lo hemos despejado. Así que vamos a hacer una parada a descansar en la hoguera para reponer los frascos de estos. Y continuamos. Bueno, chicos, ya hemos parado en la hoguera. Vamos a continuar. Vamos directamente a por el jefe. Podríamos estar matando a estos enemigos de aquí, pero nos van a estar volviendo a salir y... creo que lo ideal es llegar al jefe con vida, porque es el que nos puede hacer daño. Ahí en la puerta de la derecha, si vais al fondo, hay un cofre, ¿vale? Que tiene ese cofre de ahí arriba, le podéis coger. Y nada, justo el jefe se va por aquí arriba, ¿vale? Atravesáis la niebla que justo ahora a la izquierda. Y vamos a por el jefe. Lo primero que hay que hacer es, justo a la derecha aquí hay unas escaleras, ¿vale? Hay que subir para arriba y hay que matar a los arqueros que tenemos justo aquí, ¿vale? Porque si no, nos van a estar haciendo la vida imposible, ¿vale? Protegemos, les matamos y rápidamente vamos a por el jefe para que salga, ¿vale? Voy a hacer la pena con esto. Vale, vamos a por el jefe. Va a salir por ahí arriba. Vale. Lo ideal para este jefe, para matarle fácil, es subir las escaleras de nuevo. Y cuando esté justo debajo nuestro, nos tiramos encima de él y le atacamos con la espada. Hay que atinar, porque muchas veces no le damos. Si activáis la resina de pino, le hacéis mucho más daño. Bien, ahí le hemos enganchado. Perfecto. Quitamos un poco de vida. Ahora, para repetir el proceso, nos intentamos ir para afuera. Vale. Tener cuidado porque es un espacio muy estrecho y nos puede matar fácilmente. Tiramos una bomba incendiaria. Intentamos ir hacia allí. A ver si conseguimos subir. Uy, está muy cerca. Nada, nos ha empalado. Tenemos que ir para atrás porque estamos muy cerca de él. No va a subir, está bien. Si vivimos, claro, esa es otra. Nada. Que no nos va a dejar. Así que hay que estar para allá. Y nos deja pasar, claro. Vale. La otra opción es matarle mano a mano, pero estamos en desventaja. Lanzamos todo lo que tengáis, bombas incendiarias, es lo que le va a hacer daño. Pues sí, porque tiene que venir para acá. Una vez que venga, nos vamos para allá. Claro, si nos deja, esa es otra. Vamos a retenerla aquí, que nos haga algún ataque para poder subir rápido. Subimos, sí, hemos subido. Perfecto. Pues repetimos jugada. Nos tiramos encima de él
Ha sido un fail. Hemos caído en su cabeza, por lo tanto, mala gestión. Al palo. Vamos a ponernos un poquito más lejos. De aquí. Vale, ahora sí que tenemos distancia suficiente. Al menos debería dar tiempo. Bueno, no, no va a dar tiempo. No. ¡Ah, carajo! Madre mía, se nos va a matar al final. Nos alejamos, nos curamos. Uy, no llega a pillar eso. Pilla eso, no lo contamos. Parece que sí. Sí, ha dado tiempo. Nada. No hay que rodar, chicos, ¿eh? Hay que tirarse directamente porque si no rodando no lo hacemos nada. Venga. Aquí. Vamos para acá. Ataque. Mira, la tercera va a la vencida, ¿eh? Cerquita. Ahora, le hemos enganchado. Bien. Al carajo el enemigo. Perfecto. Toda una manía sin hueso de regreso. Nos va a venir muy bien ahora. Porque estamos con un frasco de estos. Y ahora vamos a una zona que va a ser fundamental para los siguientes vídeos. Vamos a conseguir un objeto que es importante. Como está diciéndote ahí la marca naranja. Que nos lo da el caballero Soler. Vale. En este caso es... este. I am Soler of Astora, an adherent of the Lord of Señor de la Luz Solar. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Vale, volvemos a hablar con él, como os hemos dicho, que hay que hablar varias veces. Aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Tenemos que aceptar. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. Y nos da la saponita blanca, que sirve para convocar en este caso pues amigos en partidas que juguemos cooperativos con ellos. Ahora nos dice que si queremos que ser de su pacto, ¿vale? Si queréis, pues podemos hacernos el pacto de Sober. Esa es la saponita. Y bueno, ahora vamos a usar un hueso de regreso para volver a la hoguera porque estamos tocados, ¿vale? Aquí cometo un error muy de novato, es avanzar a una zona, pararte sin haberla investigado y pasa lo que va a pasar. ¡Fuegote! Ahora más adelante vemos lo que es. Ese dragón de allí del fondo, que es muy majo. Casi me mata y me hace repetir toda esa zona, ¿vale? Bueno, finalmente pude usar el hueso de regreso. Y ahora hay que venir aquí porque hay un atajo. Esa escalerilla que veíamos desde la hoguera se desbloquea desde aquí, ¿vale? Qué rico ese parry. Y nada, avanzamos. Podemos matar a aquellos enemigos. Por lo menos a uno de ellos, los otros dos. Como os acerquéis más de lo debido, yo sé de uno que os va a chicharrar, ¿vale?
si queréis podéis atraerle para que venga, ¿vale? Y una vez que venga, pues le podéis matar, ¿vale? El atajo está justo por aquí por la derecha. Vamos a ver que venga. Le matamos y nos bajamos para la huera. Y desde aquí te dicen porque puedes dar al dragón disparándole con las flechas, ¿vale? Vamos a ver si le tiramos la espalda. Sí, muy rica. Al carajo. Mira, nos ha estado un objeto y todo. Sale el escudo porque aquí os revientan los dragones, los arqueros. Y nada, por aquí justo a la izquierda se va lo que es a la hoguera. Bajando estas escaleras tenemos la escalerilla esa. Si os dais cuenta, había una escalera que no podíamos subir. Ahí está la hoguera. Aquí el trozo que estaba derruido. Y nada, justo sería acercarse aquí a la escalera. Ahora nos sale un mensaje de dar una patada. Le damos. Vamos a la X. Y bajamos, ¿vale? Importante, para bajar las escaleras rápido, pulsando al círculo, baja automáticamente para abajo, ¿vale? Y nada, chicos, esto es todo. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo, adiós.